Juro proteger a Alma y cumplir los sueños de nuestros viejos. Juro por mi sangre. Juro por la sangre de mi viejo. Juro. Por todos nuestros hijos, todos nuestros hijos, todos nuestros hijos. Sí, claro, que te voy a. Yo te aviso, dale. ¿Qué pasa, Fran? ¿Estás bien? Más que bien. Anda, anda para allá. Ahí me sacas la muestra para. Vamos, chao, chao. Ya con toda la muestra. Chao. ¿Qué hacemos acá? Vengo a hacerme unos análisis y tengo que hablar. Sí, ¿sabes qué? No me expliques nada más, Juan, no me importa. Que lo peor que te podría haber pasado a vos en la vida es hacerte amiga de un médico. Sí. Con respecto a esos días que me pediste y todo eso, ¿faltará mucho? No. Bueno, sí. Va, sí, chao, mamá. Seguí pensándolo. Bueno. ¿Pero no me tomaban la muestra acá, amor? ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó? Casi nos agarran. Vení. Pues chao, fuerza, ¿Culpa de qué siente usted? Pues no te lo voy a decir aquí. Te digo una cosa, nena. De verdad, que es pesado esto. Bueno, mi papá es un tipo muy poderoso. Si usted necesita seguridad, la va a tener, no se preocupe. No, sí, pero yo tengo que irme. Si llego tarde a mi laburo, me echan. Y además tengo a mi nietita con problemas. Así que nos vemos. No, espere, por favor. Dígame, ¿dónde y cuándo? Anóteme su dirección, por favor, teléfonos, anóteme. Gino. Ahora está anotando algo. ¿Qué hago? Muchachos, somos la liga. ¿No se dan cuenta? ¡Ya está! Somos la liga. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Es más, pienso en nuestros viejos. Si nos vieran, las cosas que nos dirían. Yo tengo una gana de abrazarlo que no te puedo explicar. A mí no se están viendo, yo. A mí, están acá para mí. No. Bueno, esto que hicimos es por ellos. Pero sobre todas las cosas es por nosotros. Pero más es por la gente, que la gente estaba pidiendo a gritos que se forme la liga. Para. Nosotros que somos superhéroes. Yo no creo que nos den cuero, loco. Es así. Yo no sé, estaba tan cagado de sueño como los otros, pero... A mí me mató estar toda la noche despierto. Bueno, yo voy a hacer un tecito, ¿quieren? No, mejor hacerte uno de los conejos de esta. Gracioso que sos. Acabaste de jurar no atentar contra la vida y ahora querés hacer un conejito, ¿no? Contra la vida humana juré no atentar, no contra la vida de un conejo. Eso no dice el estatuto. ¿Por qué no hablamos de cosas más importantes mejor, no? Sí. ¿Qué hacemos con el Bondi Bar, por ejemplo? Con el Bondi Bar yo propongo que consigamos todo por canje. Que está de moda, hay que apurarse porque, ¿viste? Los auspiciantes vuelan. Y después hay que conseguir camareras. Eso es importante también, sí. Porque... ¿Puedo llamar a mi hermana o no? Ah, estaría bárbaro, loco. Viste que las pendejas tienen una onda especial con los tipos. Entonces... ¿Las pendejas nada más? ¿Por qué? ¿Y las veteranas? Las pendejas. Pará, vení. No, digo las veteranas también. ¿Qué pasa? No, trae a tu vieja y a tu hermana. Pará, ¿cómo? ¿Cómo decís eso? Pará. Ey, boludo, estás como... Ey, no. Ey. ¿Qué? ¿Qué saltás vos? ¿Qué? Yo pero, me puedo defender solo. ¿Pero vos viste lo que dijo? ¿Qué te importa algo de mi vieja y de mi hermana? No, no. Un montón de chistes. ¿Pero qué? Pero, no te metas con mi vieja. ¿Querés que le ponga a Tilo? Yo jodí, ¿no? Yo estaba jodido. ¿Qué onda? ¿Nos jodió? ¿Por qué no pensamos en las pistas? ¿Eh? Los limoncitos estos, las cosas que nos dejó Natalia, los anteojos. No tengo ganas de pensar en nada, de verdad. Después. Dale, apúrate con el té. ¿Qué pasó? No. ¡No! ¡No! ¡Una pista!
¿Qué? Que hay una pista. No, no lo puedo creer. ¿De dónde la sacaste? Es el limón. Agarra el limón. Agarra el otro limón. Agarra el otro limón. Préstame, a ver. ¿Qué dice? Léela, abrila. Sí, los vientos del sur siguen soplando. A ver, Daga gitana. D, pasaje a Andalucía. ¿Y el B? ¿Y el B? ¡Ay, ya! La granada, anda a buscar la granada. No, pará, no la busques. No, no, porque la granada se la llevó mi abuelo, así como recuerdo de las verduleras. ¿Qué? Tenía una fruta escondida, picarón. Comámosla junto, Eva. No soy Eva, don Pepe, soy Estela. ¿Qué Estela? Tú eres Eva y yo soy tu Adán. ¿No quieres conocer el reptil? Ay, Dios. No sea cochino, don Pepe. Sí. Cómala. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay. ¿Qué tiene? No sabemos, por eso lo llamamos a la guardia. Hace 32 horas que no duermo por este tema. Y ahora este viejo pelotudo. ¿Me querés decir para qué? ¿Pero para qué? La señal, loco, por eso lo trajimos acá. ¡No grites! ¿No sabés si se comió una granada? Ay, sí, comió. ¿Que las granadas le caen mal? Que le cae mal a nosotros, no cae mal. Ay, abuelo, Demóstenes, has vuelto, ¿Qué coño haces aquí, Tú también, ¿qué coño hacen acá? Todavía no han prestado juramento y hay que reflotar la liga, joder. Pará, abuelo, ¿qué estás hablando? ¿Qué delirás, abuelo? No para de hablar de esa liga. Cagalo a trompadas, hermano. Pegalo con una picana, que no se note. María Luisa, cagame a trompada tú. Abuelo, te podés callar la boca. Abuelo, ¿qué tiene? Le hicimos una radiografía y a veces los abuelos acostumbran a comer botones o ese tipo de cosas. Y a ti te voy a comer la boca. Ay, ya te comeré la boca. Te podés callar, seguí, dale, decime. Mire. ¿Ve? Acá tiene, le voy a mostrar. ¿Ve? Ay, no, no. No, se morfó la pista. ¿Cómo? Se morfó la pista, ¿ves? Se morfó la pista. Que come, a veces se come pedacito de pista de autito, ¿viste? Y se come autito, nada, y se comió eso. Bueno, no queda otra que comprar un enema y metérselo en el culo, ¿qué pasa? Ahí está, eso, pero con mucho azúcar, ¿eh? Sí. ¿Cómo que te peleaste con el pirata? ¿Me estás cargando? Tengo cara de estar cargándote. No, no, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Porque dice que no... Que no es un tipo para tener una serie con nadie. ¿Entendés? Que me quiere un montón, pero que no me ama. Que en definitiva, te la resumo, me ve como una amiga, no como una mujer. En realidad debería ver como un amigo, me debe ver, no sé, como qué. Como... No, claro, no digas eso. No digas. Es que ya somos grandes, Alegra, no entiendo. Que no es un tipo para tener nada serio con nadie, ¿qué es eso? Yo le dije que se case conmigo, le pedí algo, ¿no? No. Bueno. Bueno, ¿y vos cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿O no? ¿O mal? No sé, me siento tan sola. Claro, ¿y yo? ¿Y tu mamá? Con mi hija las cosas están como el culo, así que no puedo contar con ella. Bueno, no. Bueno, por eso. ¿Por qué no bajas un cambio? Porque no voy a bajar un cambio, porque no puedo hablar con ella, porque ella no es sincera conmigo. Entonces, ¿cómo hago para mantener una relación con ella si todo el tiempo me está mintiendo? No, con mi vieja no. ¿Sabes qué? No quiero hablar más del tema, no quiero hablar más con ella de este tema. Porque no vamos a lo que nos ocupa. ¿Por qué no vamos a lo que nos ocupa? ¿Me estás creyendo? ¿Quién sos? ¿Sos boba? ¿Cómo me vas a decir así? ¿Me salió así? ¿Qué querés que haga? Bueno, vamos a lo que nos preocupa. Bueno, hablé con el testigo, el pescador. ¿Viste? ¿Qué pescador? ¿Y? Mira, ya está, Charlie. Ahora tenemos que esperar. Ay. Ojalá que sea. Igual, yo sé que va a ser medio difícil para vos decirle que su papá es otra mamá. Pero déjame que te ayude, no, ¿sí? Mira, es madre y hay una sola, ¿sí? Y ya estaba nerviosa, yo todavía no había pensado en eso. ¡Grace! ¡Toño! ¿Viniste, Toño? Mira, Grace, estuve pensando, ¿viste? Y llegué a la conclusión que si tengo una hija, la quiero conocer. Mira, no me preguntes por qué, pero si llega a ser mía, hasta dejo de chupar. Vamos nomás.
Viene el helicóptero. Dale, abrí la boca. Abrí, tomátelo de whisky. No, señor. ¿No ves que con lo que tiene? Esto es vino con sandía. Me lo dijo la verdurera. Tomás vino con sandía y te lo madrún. Dale, dale. Hablando de la verdurera, ¿no la habéis visto últimamente? Sí, la verdurera se fue a la casa. ¿Dónde se fue? Sí, se fue a plantar hinojo. Escuchame, mirá, tomá el laxante porque te hago el enema. Te hago el enema. Solo si me lo das tú. Bueno, toma, toma. Fijarte que baje 10 kilos, loco. Pero hácelo todo. Que se tome todo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿No te gusta el helicóptero? Te hago el avioncito. A ver, ahora la boquita que viene el avioncito. Abre las piernitas y chasqueamos. Yo abro la boquita y tú la piernita. Pero está más caliente que huevo de ciclista, viejo. Pará un poco, ¿me querés dar a mí? ¿Ya le diste la verdura? No me digas si quieres. No, abuelo, no, 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 asquerosidades, no, 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 subiste los pantalones, abuelo. No, no, asquerosidades, no, pará. Laura. Uy. No la atiendas a Laura, no la atiendas. Pero pará, no la entiendo, realmente no la entiendo, porque honestamente le hablé y le dije que se terminaba, que no le iba a molestar más y me llama. Y bueno, no entendés a la mujer. A la mujer le decís, no me llames más y qué hacen, te llaman. Es lo de siempre. No, pará, no es lo de siempre, porque pará, vos cortaste con Clara, que dice, ¿te llamó ella o no? No, no me llamó. Bueno, que no es todo lo mismo. No somos todos iguales. ¿Entendés? Pues yo le dije que no y no lo voy a atender. Che, Benicio, ¿por qué no le das un piquito a don Pepe y que toma el laxante? Uy, ¿a dónde se fue este viejo? ¿A quién se fue a montar ahora? ¿Dónde está? No, no, a la verdulera. No, que se fue a la verdulera. Loco, tiene que darle. ¿Es ese? Sí, es ese. Hola. Hola, ¿qué tal? Ella es una amiga mía, muy de confianza. Pero no tengo tiempo, así que vamos al grano. Mira, te cité acá para que no nos viera nadie, pero te dije que es muy denso, nena. Así que tengo miedo y culpa porque mentí. ¿Mintió? ¿En qué mintió? Bueno, lo que dije la vez pasada, que solo vi que el barco explotaba y que no vi nada más. Pero algo más que usted recuerde. Sí. Mira, vi saltar un hombre al agua justo antes de que explotara el barco. Y, ¿me entendés? Ese fue el hombre que provocó la explosión. Yo estaba cerca de ahí, así que me fui con el bote y para socorrerlo. Lo subí y estaba muy mal herido, ¿no? Pero alcanzó a hablarme. ¿Y quién era? No lo dijo, pero dijo otras cosas. Dijo que, bueno, que había provocado la explosión y que me seguía repitiendo que soy traidor, lo maté. Y bueno, y decía que eran sus amigos y que se había arrepentido y que quería pararlo todo, pero ya era tarde. ¿Entendiste? ¿Y no le dijo cómo se llamaba o no recuerda su nombre? Mira, al día siguiente salió en el diario la noticia y lo reconocí aquí en el diario. ¿Pero estas no son las víctimas? Sí, bueno, murieron las cuatro, ¿no? Pero este, y este es el hombre que puso la bomba. El papá de Benicio. Delante mío, en mi bote. Y ese es el tipo. ¿Entendiste? Yo no me equivoco. Es él. Bueno, ahora te dije todo lo que quería saber. Yo tengo que atender un problema personal mío. Tengo a mi nietita muda, sin papás, y tengo que ocuparme de ella. Ahora te pido, por favor, no me busques más. Benicio tiene que saberlo. ¿No crees que yo hable con él? No. Tu mamá y yo lo voy a resolver. Vos hablalo, ¿sí? Ya está, se fueron. Bueno, por lo mentiroso, buen pescador. Y como actor notable, ¿eh? Memoria para los parlamentos, una actitud convincente. De verdad, excelente remate. Sí, mire, mi nietita, por favor. Pablito. Por favor, ¿está bien ella? Pablo, trae a la nena, por favor. Está perfecto, su nietita está muy bien, ¿eh? ¿Cuál era el trato? Una buena novela, una buena historia, por una nieta sana y entera. Acá la tiene. ¡Ah! ¡María! Oh. Ojo, que así como cumplo, también descumplo. Vaya. Bueno, vámonos. Hermosa la criatura. Se llama María. Está
Me da ternura que no pueda hablar ni oír. Estaba pensando en enseñarle el lenguaje de señas, ¿viste? ¿Qué estás pensando? No me gusta dejar cabos sueltos, Pablito. ¡Acá! ¡Acá, mirá! ¿Me ves? Acá. ¿Y encontraste a mi abuelo? No lo encontré a tu abuelo, pero encontré una salida, mirá. Parece que la casa guarda sorpresa. Porque... ¡No! Mirá esa, va directo de casa abajo del bondibar, ya está, zafamos. ¡Qué bueno! Tengo una entrada, una salida. La encontré yo. Una más, a mi favor. ¡María Luisa! ¡María Luisa! No, mirá dónde está. ¡Abuelo! No, Iván, mirá dónde está, Dios mío. No, vamos. ¡No te muevas de ahí, abuelo! ¡Pará! ¿Hola? Soy Alegra. Tengo que verte. No, reina, ahora estoy ocupadísimo. Además, estoy cansado, ¿viste? Es urgente, Benicio. Es sobre tu papá. Se va a matar. Mago. ¿Y si no era? Soy la única mujer que no soporto ver con otro tipo, me enfermo. Soy la única mujer a la que le entrego mis manos. La única sos. ¿Y si yo me fuera a casar con Gina, me iría? Tendríamos un amor hipotético entonces, ¿no? Si se me diera. Amor, ¿qué pasa? ¿Estás mal? No, estoy bien. ¿Seguro? Sí. ¿Qué tenés, Marilyn? ¿Es por mi candidatura que estás así? No, Gino. ¿Qué pasa? No sé, de pronto me dio un poco de miedo. Mi amor, yo te necesito conmigo, ahora no me puedo echar atrás, ¿entendés? Ya lo sé, no te estoy pidiendo eso. Pero... Me da miedo no estar a la altura. Sí, vas a estar a la altura. Estoy seguro que vas a estar a la altura. Dale, cambiate que en un rato tenemos un cóctel. ¿Un cóctel? Sí, unos empresarios. Nada, los necesito para la campaña, ¿eh? Bueno, entonces hay que ir de fiesta, ¿no? Andá bien, mujer. No sabes cómo. ¿Cómo podés inventar algo así? ¿Cómo podés inventar algo así? ¿Te volviste loca? Benicio. ¿Benicio qué? ¿Vos qué carajo sabés quién era mi viejo? ¿Qué valores tenía? ¿Cómo podés inventar algo así? ¿Cómo podés hablar de algo que dijo un tarado que no sabemos por qué carajo lo dijo? ¿Para qué lo inventó? No sabemos nada. ¿Por qué lo decís? ¿Pero por qué te pensás que yo voy a inventar una cosa así? A mí también me duele. No podés decir esto. No podés hacer esto. No podés. El tipo que lo dijo era un tipo que estuvo ahí, un testigo, un pescador que cuando el barco explotó, él se acercó con su barquito, tu papá se cayó al agua, él lo rescató y tu papá le dijo que sí, que él lo hizo, que él los mató. Y ahí estaba mi mamá. Mi papá no mató a nadie. No lo repitas nunca más eso, ¿me escuchaste? No lo repitas más en tu vida. Mi viejo no mató a nadie. Yo no lo voy a repetir nunca más. El que lo va a repetir es ese hombre. Te dejo la dirección. Dame la dirección y andate. Mátela. Sí. Sacale la vinche, va, en serio. Es un empleado para nosotros, está jugando con... Pero déjalo, pobrecito, mirá. Se siente más joven y todo. Escuchame, Abu. A ver, pará. Bueno, escuchame. ¿Y Caconia? ¿Cuándo hacemos Caconia? Vamos, Alejandro, no digas tonterías, coño. Siempre diciendo taradeces. Además, quiero decirte algo, ¿eh? Tú no tienes la más prostituta idea de cómo se hace una sopa, coño, ¿sabes? Abuelo, ¿qué va? Eso no era sopa, es una porquería. Además, tiene gusto a remedio, joder. No era sopa, no era, esto no es sopa, ¿me entiendes? ¿Cómo que no es sopa? No. ¿Sopa? Eso es sopa. ¿Qué nombre? Me dice a mí, vamos, que eres terco, tío, ¿eh? ¿Y dónde está León? No está, abuelo.
Leo no está. ¿Muertos? ¿Todos muertos? Sí, abuelo, sí. Sí, están muertos. Pero no digas gilipolleces, hostia. ¿Sabes qué contesto a esto que dices tú? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué bien me siento ahora! ¡Ay, permiso! ¡Con permiso! ¡Ay, ¿A quién te comiste, hermano? Abuelo, anda, corriendo. Sí, que vaya al baño, que se viene la... ¡Sí, eso, por favor! ¿Qué pasa? Nada, Malos Aires. ¿Qué te pasa? ¿Algo? No. ¡Que me voy a cortar! ¿Qué pasó? Abuelo, no tires el botón del baño, que ahora lo mando a Cruz. No, sí. Que el abuelo se tragó una pista. ¿Qué? Que se morfó la granada, el viejo este se comió la pista, ¿entendés? Ahora sabes que se va a venir un maremoto en el inodoro, se tiró un dope Roberto. No, ya lo siento. Necesito hablar con ustedes. Los dejo. No, por favor, quédate. Es algo que todos necesitan saber. ¿Qué pasa? Alegre y yo estuvimos investigando y ya sabemos quién fue el asesino de sus padres. ¿Qué hablás? Dale, habla. Fue León, el papá de Benicio. ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda? ¿Qué vas a estar acá? Sí, estoy acá. Es el único lugar que me siento cerca de mi viejo. Yo sé que están ahí. No sé. Mi viejo no mató a nadie. No fue él. Yo eso lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Yo estoy con vos para lo que sea. Yo también. ¿Vas a buscar al pescador ese que sabe dónde está? Sí. Ya tengo la dirección. Me lo dio Alegra. Yo voy a ir a buscar. Este tipo mandó fruta al pedo. A mí no me cierra esto, la verdad. A mí tampoco me cierra. Para mí es un títere puesto por otro para que diga estas pelotudeces. ¿Y don Pepe ya cagó? No. ¿Que lo dejaron solo a don Pepe? Mirá si se caga por ahí y perdemos la pista. No, porque trabamos el inodoro, le dejamos una palangana. Además está Charlie vigilándolo. Sí. Hola, Gino. ¿Un cóctel ahora? ¿Sabés lo que pasa, Gino? Que mi abuela... Está bien. No, está bien, voy a estar ahí. Sí, voy a estar ahí. Chao. La leche, no vaya, mandale fruta, cualquier cosa, no vaya, está Alegra, te vas a cruzar con Alegra, no. No, sí, voy a ir porque si no yo no vas a escuchar. No, después nos vemos, chao. Pará, ¿estás bien, loco? Sí, estoy bien. ¿Sabes qué? ¿Y si fue el padre Benicio? Digo, si fue el asesino. No fue el padre Benicio, no, ¿cómo va a ser? Además, Benicio tampoco tiene la culpa. No. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a buscar al tipo este. Pará, ¿y la dirección? Memoria visual, cerebro. En De Marco no se podía confiar. Yo lo sabía, siempre lo dije. De Marco. Lo traicionó. ¿Y por qué? Porque viste que estaba la Liga de las Espadas. Bueno, sí. No era un mito, existió. Y los padres de los chicos formaban parte de esa liga. Papá, ¿vos lo sabías? Sí, hija, yo lo sabía. Quise protegerte, por eso no te dije nada. Esa liga tenía muchos enemigos, gente muy densa. Y De Marco... De Marco parece que se vendió. Que era un espía de la antiliga. Y por eso los mató. ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué? Mi amor, no sé. Yo te juro que no voy a descansar hasta no saber la verdad. Te lo juro. Tu madre... Mi mamá se enamoró de un traidor. ¿Cómo pudo? ¿Sigo? Conmigo, hija. Conmigo, con tu padre, ¿eh? Vos y yo juntos. ¿Sabés, mi amor? En la tierra no hay justicia, eso es seguro. Pero tiene que haber un Dios para que esa basura de De Marco pague.
Tu temperamento es lo que te anula. La ira. Es más, te anulas vos mismo antes de que tu contrincante mueva un dedo. Bernardo, ¿qué haces? No te escuchamos entrar. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No quería interrumpir. Estaban charlando. ¿Pasó algo grave? No, bueno, ahora tu novia te va a contar seguramente. Hija, tranquila, mi amor. Uy, mirá qué quilombo que hay. Justo acá, loco. ¿Qué pasó? Sí, es acá. Sos... Muchacho, ¿qué pasó? Se cayó el balcón. Parece que fue un accidente. ¿En serio? Sí. ¿Lo conoces? De pasada. Buen tipo. Pescador. Sencillo. Parece que está muy mal. No, es el tipo. No te puedo creer. Es el tipo. Mirá esa nena. ¿Qué pasa esa nena? No, no, pero mirá esa nena. Se lo están llevando. Mirá esa nena. Vení, acompañame. Pará, vení. ¿Qué te pasa, bebé? ¿Por qué llorás? ¿Lo conoces al señor ese? ¿Bebé, lo conoces? Pero, loco, le pasa algo. Me está señalando pero no puede hablar, ¿entendés? Está señalando la ambulancia. Escuchá, no la vamos a dejar acá. La tenemos que llevar con nosotros. Portería. ¿Qué portería? La llevamos con nosotros. No la voy a dejar sola a la nena. Dale, que se va la ambulancia. Vení, bebé. Vení. Amor, ¿mis zapatos negros no sabes dónde están? Porque Alberto me los dejó preparados y no los encuentro. No sé. No podrías ir a preguntarle a Alberto porque no sé dónde están, ¿eh? Haceme ese favor. ¿Dónde los puse? ¿Los pongo yo? ¿Quién sos? Vengo a limpiar el nombre de mi padre. Benicio de Marco. Al fin, frente a frente. Guardia. No puede ser verdad. Vos no conocías a León, era incapaz. A vos te conozco y no sé qué sos capaz de hacer. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Salve a la reina! ¡Ay! ¡Don Pepe! ¿Está bien? Solo me faltas tú, Josefa, y unos chirlitos. Aquí en mis nalgas. No sea chancho, ¿eh? ¡Ay, coño! Esto más que aclarar, oscurece, joder, ¿eh? Amiga, ¿hablaste con Benicio? Sí. Sí, puede venir. Sí, ahí voy para allá. Te dejo. ¿Y Benicio? Mal. ¿Cómo querés que esté con todo esto? Está mal. Me gustaría estar con él para poder... contenerlo, sí. ¿Qué me miras así? Pues ya sé, no da. ¿Qué? ¿Estás bien vos? ¿Y cómo querés que esté, Clara? Esta noticia que traes... Anda, yo me ocupo del niño. ¿Sí? Anda. ¿Qué? ¡Necesito unas tijeras, coño! ¿Para qué, don Pepe? Ay, es que me estoy mirando las uñas de los pies y parezco una gárgola, coño. ¡Ay, Josefa! Josefa, ven a la ducha. ¡Mi loca! Ven a la ducha y no sabes lo que es, coño, que hasta yo me he asombrado. Por ay, favor, don Pepe. ¡Ay, Maya! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, otra vez! Mi Dulcinea, todo busca lamento dejarte. Ve y compra una pieza, pan de toda, de mozzarella. ¡Te amo, coño, te amo! ¿Qué pasa? ¿Por qué no te sacas la máscara, eh? Dale, Benicio, ¿qué te pasa? Es cobarde igual que tu viejo, ¿no? El esencial es invisible a los ojos, ¿sabías? ¿Sí? Como alma, ¿no? ¿Sabes que tu viejo era un chorro? Era un chorro de cuarta. No,
Clara, mejor salgamos de acá, ¿sabes? Porque el pirata está acá, va a ser mejor para las dos. Vos llegá y esperame afuera, ¿sí? Parece que tu viejo era un asesino también. ¿Qué se siente ser el hijo de un asesino, eh? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Salí! ¡Seguridad! Señal, mira. La nena es igual que yo, ¿entendés? No tiene padre, tiene abuelo. Yo no tengo padre, tengo mi abuelo. A tu abuelo le patina la cadena, Iván. Y este tipo se cayó o lo tiraron. Iván, hay que sacarla de acá. Bueno, pero quiere verla a la nena. ¿Qué quiere que haga? Es chiquita, Iván. Ya sé, es chiquita. Chicos, está muy mal, ¿eh? Así que hablen poco y rápido. ¿Está bien? Sí. Gracias, doctor. Señor, yo no sé si usted podrá escucharnos, pero nosotros somos los hijos de las personas que murieron en el barco, en el Santo Domingo. Somos amigos del hijo de León de Marco. Y bueno, usted dice que él es el asesino, ¿no? No puede estar acá. Bueno, abrió los ojos, pará un segundo. Señor. La nena. No le pase nada. Prometí. Sí, se lo prometo por mi vida que a la niña no le va a pasar absolutamente nada. Pero dígame, ¿León de Marco fue el asesino de nuestros padres? Yo antes no pude. ¡Un médico! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! No fue. Estaba herido y se les escapa. ¿Eh? Tengo más de 10 tipos en el lugar que no sirven para nada, inútiles. ¿Dónde está Bernardo? Se fue a comprar una camisa. ¿Por qué te metiste, hija? ¿A vos te pasa algo con ese tipo? ¿Qué decís, papá? No. Júrame que no te pasa nada con él, Alegra. Ya un de Marco nos jodió la vida. Otro no quiero. No me pasa nada. ¿Y por qué te metiste? ¿Lo ibas a matar? Era él o yo. Pero vos no sos un asesino, ¿no? Pero él sí, o al menos el padre lo fue, hija. De Marco es nuestro enemigo, entendelo. O estás conmigo o estás contra mí. Es así. Quédate tranquilo, ¿te arde? No, está bien. Ya pasó usted lo tapuche. Hay cosas que duelen más. Me salvaste la vida, Clara, gracias. Qué exagerado que no, sos. No, qué exagerado. Si no venía vos, me cagaban a tiro ahí. No. Lo que no entiendo es por qué Gino te hizo esto. ¿Vos le hiciste algo? No llegué a hacerle nada porque tu amiga me interrumpió justo. Está bien. Gracias, sí. Me voy a ir, anda a ver a Alegra si vas a eso. Anda a verla, no la vas a esperar por mí. No, pará, porque ahora que estás acá me gustaría hablar con vos. Clara, yo tengo la cabeza en otro lado ahora. No quiero hablar del tema. En serio, ya te dije todo lo que tenía para decirte. No puedo estar con vos, ¿entendés? No puedo. No te iba a hablar de eso igual, ¿eh? Te iba a decir que sé lo de tu papá. ¿Qué sabes de mi papá? ¿Qué sabes de mi viejo? ¿Qué sabes de esa mentira? Mira, si es mentira o no, a mí no me importa.
No me importa porque vos no tuviste nada que ver con eso. Vos no tenés la culpa de lo que haya hecho tu viejo. Como yo no tengo la culpa del desamor del mío o de las cagadas que pudo haberse mandado mi vieja. Sos increíble, Clara. Sos hermosa. Y yo soy un tarado por haberte dicho eso que te dije. ¿Qué, sos un tarado por no estar enamorado de mí? ¿Y quién sabe qué es el amor? No te quiero joder, te juro, no te quiero joder. De verdad, perdóname, no quiero. Te adoro. Escuchame, no le cuente nada esto a Francisco. Es tu amigo, pero yo prefiero, viste... Sí, tenés razón. Ahora, lo que no entiendo es que... Qué casualidad, loco. Justo ahora este tipo se tiene que accidentar. Chicos, yo ya arreglé para que la vean, pero me la tengo que llevar ahora. Tiene que estar en observación, es muy fuerte el shock. Sí, ¿y la familia? ¿Hablaste con la familia? Sí, no, familia no. Tiene una abuela viejita que viene al interior. Pobrecita. Mira, bebé, cómo me desnarizo. Mira, ¿eh? Mira que ve rápido. Iván, no te va a creer a vos, ¿eh? Ni con una aspiradora te sacan eso, ¿verdad? Iván, déjame la llevo después. ¿Hablamos, querés? ¿Eh? Sí. ¿Por qué no te vas con él? María, ¿querés tomar un helado? Helado. ¿Eh? Venga, mi amor. Despacito. Hablar ya mismo con Benicio. Chao. No sé, Benicio, no sé. Mandarte hacia lo de Gino está muy mal, mijo. Vos no sos ningún matón. Charlie, decime la verdad. ¿Vos pensás que mi viejo es un asesino? ¿Vos de verdad creés que mi viejo pudo haber matado a sus hermanos? ¿Que pudo haber matado a la mujer que amaba? Decime la verdad. No, claro que no estoy segura de eso. Clara, ese tipo era confiable. A mí... Me sonó sincero, no sé. No, bueno. No me toqué, no me toqué. ¿Puedo hablar con vos? Vamos, Clarita, dejémoslos hablar. Vamos. No seas cruel con él. ¿Te volviste loco? ¿Ibas a matar a mi viejo? Mira, yo no soy un asesino. No voy a permitir que ni vos ni tu viejo hablen mal de mi papá, que manchen su nombre, ¿me entendés? ¿Vos entendés que te mandaste una locura? Mi viejo está sacado. ¿Qué me importa cómo está tu viejo? Yo quiero saber la verdad. Yo también, pirata. No sé si estamos del mismo lado, reina. Me voy a averiguar si es la verdad lo que dijo ese tipo. No, pará. Ya está, no. No hace falta. ¿Por? ¿Por qué no nos sentamos, dale? ¿Qué es esto? Dale, habla, ¿qué pasó? No me quiero sentar, decime qué pasó. El tipo... Estaba en el hospital y se nos murió ahí. Estaba por decir algo y se murió, no sé, de golpe. ¿Algo como qué? ¿Estaba ahí? No, habló de la nena, habló de la nenita, nada más, habló de ella. ¿No te parece demasiado sospechosa esa muerte? Ey, te estoy hablando a vos, ¿por qué no investigas eso? Sí, voy a investigar, no te preocupes. No sé, por ahí fue mi viejo el que lo mató también. No quiero lastimarte, ¿vos te pensás que yo te quiero lastimar? Lo disimulás muy bien. Bueno, pensá lo que quieras. Me voy al cóctel porque llego tarde. Y no te olvides que en ese barco estaba mi mamá también, ¿sí? Que estaba enamorada de tu papá. Bueno, hay amores que matan, reina. Bancátela, ¿qué querés? Me pone loco. ¿Se pone loco? Y a mí me pone loco que haya sido lo de Gino. Vos estás loco, hermano. ¿Qué te pasa? Acordate lo que dijiste, denominar nuestra naturaleza, loco. Acordate. ¿Te mandaste, Benicio? Nos expusiste a nosotros, te expusiste vos también. Yo me dominé, porque ¿sabés qué? Si no me hubiese dominado, Alegra no va a un cóctel ahora. Alegra está en un velorio en este momento, ¿entendés? Y ahora me voy a bañar, porque yo también tengo que ir a ese cóctel del carajo. ¡No, qué hago, Julio! He terminado. Tu abuelo, Iván, lo vas a revisar vos. No, no me jodas. Para, lazos familiares acá no van, ¿eh? Esto pertenece a la liga, vos y yo somos de la liga. No metas a la liga en esto. Esto es un tema de la caca, nada más. Es de tu abuelo. De la caca. Vamos a decir que de la caca, de la caca blanda. Caca blanda saca granada. Todo con A. ¿Tendrá algo que ver esto? Wow. Con las pistas, pues. La caca blanda, la caca blanda. La van a agarrar, la van a amasar, la van a catar, la van a calar. ¿Cómo? Sí. ¡No! ¡Sos un asco, viejo! ¡Sos un asco! ¡Tomátela! ¡Tomátela! ¡Andá, hermano! Vos, Lino, te vayas. Por favor, te lo pido. Cruz. Pará poco con eso. Escuchame una cosa. Esto es más fácil.
Es más fácil sacar un conejo de la galera que no, eso. Te lo no, pido no, por... mis manos son sagradas. Soy ni en pedo, ni en pedo, estómago, Iván, ni en pedo. Bueno, hagámoslo a la manera adulta. ¿Está bien? Piedra, papel o tijera. ¿Vale? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Vos revolvé la mierda! Tenemos daga gitana. Sí, ve, familia Montoya. Los vientos del sur siguen soplando. Uh-huh. ¿No será don Pepe este? ¿Cómo sopló, eh? Pobre mi abuela, che. Pasaje a Andalucía. Mm. Para. ¿Tendrá algo que ver todo esto con el barrio gitano? Puede ser, ¿eh? Sí, una ¿no? daga, una familia. Andalucía. Muy bien cerebro, ¿viste? Muy bien cerebro. ¿Eh? Empecemos por ahí. Y dale. ¿Vos esperabas a alguien? Sí, mi hermana. ¿Está buena tu hermana? No jodas con mi hermana. No, no, te estoy diciendo de verdad, no jodas con mi hermana. Vino a traer el currículum. ¿No? Ah. Decirle que me lo dé a mí cualquier cosa. No, fue un chiste, te juro. No, ¿sabes que no me meto yo con esas cosas? ¿Iván? Sí. Mi hermana. Hola, soy Candelaria. Cande. Candelaria. Su hermana. ¿Cómo te arriesgás a buscar a Benicio ahí? Y subirlo a tu coche, herido. No me importa. ¿Ah, no te importa? ¿Y si reconocían el coche qué? ¿Vos no te imaginas las consecuencias, mija, que tiene esto? Que no me da miedo. Ah, ¿no te da miedo? No. ¿A vos qué te pasa? Ya te lo dije. Estoy enamorada. Sí, también me dijiste que te dejó. Sí, me dejó. Me dejó él como me dejó mi viejo. Bueno. Era el karma que tengo con los hombres. Ay. Igual gracias por recordármelo. Ay, me hizo sentir muy bien. ¡No! ¡Ay, la pucha que me saltó mal con esta chica! ¡Por favor! ¡Una conversación normal! Pasa, Francisco. Qué cara está la vida. ¿Qué pasa? ¿Y qué querés? Para variar, estoy discutiendo con Clara. Bueno, pero ¿sabes qué? Esa discusión va a terminar. O por lo menos va a cambiar, porque en 2 días tengo los resultados del ADN. Y vamos a saber la verdad y vas a poder decirle a Clara qué es lo que pasó. ¿En 2 días? Sí. Ay, qué miedo. ¿Querés cafecito? No, no. Quiero que me escuches una cosa, Charlie. Existe la posibilidad de que no sea ninguno de los dos el papá de Clara. Ah, no. Yo rezo para que esa posibilidad no exista. Bueno, pero si es así... Si es así, ya lo decidí, Francisco. Voy a juntar coraje y le voy a decir a mi hija que no tengo la menor idea de quién es el padre. ¿Cómo? Marilyn, yo te lo juro, esto no va a durar mucho tiempo más. En serio, mi amor. No, no te preocupes. Hija, no tengo que decirte lo feliz que me pone que estés acá conmigo, ¿eh? Tampoco te voy a arruinar tu candidatura si quieres aparentar una familia normal. Esta es una familia normal. Los anormales son los otros, ¿sí? Chino. ¡Hey, Bernardo! ¿Llegaste? Sí. Qué bueno. Perdón la tardanza, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, con algunos contratiempos. Te busqué en casa, ¿eh? Ah, ¿te fuiste a comprar la camisa? Sí, me la compré. ¿Esa? Sí. Bien. Linda, ¿no? Linda, bien, bien. Bueno, voy a tomar algo. Dale, servite lo que quieras. Camisa. Dale, dale. Hola. Searching like a pirate, the reason you're gone. And tell me that you love me before you're driving mad. And tell me, baby, if you're feeling alright. I need your love.